primero que vamos a decir antes de leer el texto de San Lucas es que algo que nos va a causar mucha alegría. Para estar en el cielo hay que ser pecador. Sí, escuchó bien, hermana. Excepto Jesús y María son los únicos dos que no tienen pecado. Todos los demás, todos han sido pecadores. Así que es imposible que uno no sea pecador. Pecador me concibió mi madre. Así que eso es el punto de partida. En el cielo hay pecadores que no quisieron el pecado. Ah, bueno, cambia. Una cosa es ser pecador, otra es no querer el pecado siendo pecador. ¿Quién se salva? El que no quiere el pecado siendo pecador. Mi condición es pecador, es imposible no salvar. Solo Jesús y María están exentos. Por la fe lo sabemos. Entonces no nos tenemos que poner angustiosos y mal por ser pecadores, sino que tenemos que ponernos infinitamente contentos. Me aman. O sea, me aman. ¿Cómo? Inclusive porque siendo pecador me aman. Mientras yo no quiera el pecado, Él hace maravillas en mí. Mientras yo digo, no quiero el pecado, mi corazón es otro. Entonces distinguimos entre el pecador que no quiere el pecado y el que vive en pecado. Son dos cosas distintas. El que vive en pecado. Eso es grave. Es cuestión de ponerse a pensar nada más. Entonces yo no me voy a salvar porque no tenga pecado. Otra falsedad del demonio que a veces nos pone en la cabeza. Tienes pecado, eres pecador. Sí, eres pecador. ¿Qué viene a ser la Virgen María o Jesús? Eres pecador. Entonces tenemos que tener cuidado con todas esas cositas que vienen a la mente para confundirnos. Sí, soy pecador. Soy pecador, claro. Le dijo Jesús una vez a San Jerónimo. San Jerónimo, bueno, ustedes lo conocen, ¿verdad? Una asceta impresionante, de pura ayuno, penitencia, y al lado de la gruta de Belén, tenía una cueva. Un gran estudioso de las Sagradas Escrituras, fue el que escribió, el que tradujo la Biblia al latín oficialmente por pedido de la Iglesia, la Vulgata, la Vetero-Vulgata, la primera Vulgata. Y bueno, tiene una exemplar, creo, seis idiomas, una Biblia exemplar. Y otros, una maravilla, un hombre regalísimo, dijo. Cuando le faltaba poco ya para morir, Cristo le pregunta, Jerónimo, ¿qué me vas a dar? ¿Qué le puedo dar? O sea, le preguntó eso en su corazón, se lo preguntó. Te entrego mis ayunos y todas mis penitencias y todo lo que he orado. No es suficiente. ¡Wow! Si no es suficiente lo que Dios mío. Jerónimo, ¿qué me vas a dar? Y toda mi vida consagrada, la castidad, la obediencia, todo. No es suficiente, Jerónimo. ¡Wow! Jerónimo, ¿qué me vas a dar? Mis libros, mis escritos, todo el estudio que he hecho, todo lo. No basta, es poco. ¿Qué me vas a dar? No sé. Dame tus pecados. Dame tus pecados. Lo que faltaba darle. Yo lo que quiere Cristo es que tú te confieses, que te arrepientes, le entregues toda tu vida pecadora, que te confieses de corazón y rechaces el pecado. Porque acuérdense que Dios ve las disposiciones del corazón. Ahora, también hay que tener en cuenta cómo es el amor de Dios y cómo es el nuestro, es distinto. Nosotros no tenemos experiencia del amor puro. Nosotros estamos mezclados, nuestro amor está mezclado. Y cuando con impurezas, o sea, tenemos el amor participado, no somos el amor. Y entonces, nosotros no podemos llegar a tener una experiencia de lo que es el amor, porque ¿cómo la vamos a tener si
ni sabemos recibir el amor de Dios como debería ser, porque no lo podemos creer. Y le voy a decir más. El amor misericordioso de Dios, el amor de Dios está por encima de su misericordia. Porque la misericordia es un aspecto, es una forma de amor de Dios, que hace alusión a la inclinación que Dios hace hacia, tomando un corazón, se inclina la miseria del hombre para levantarlo. Eso es misericordia. Es una forma que él tiene de amor para hacernos entender. Pero como esto es tan limitado, nosotros no podemos entender más que eso. Pero Dios es más que eso. Dios es el mismísimo amor. Uno dice, la misericordia es lo más grande que Dios tiene. No, es lo más grande que podemos entender nosotros, lo que Él puede hacernos entender a nosotros, concretamente en nuestra historia de salvación. Pero Él es, nosotros podemos tener una idea de lo que es el amor en persona, el amor sustancial. No, no podemos tener esa experiencia. Porque ni el amor de mi madre, ni todas las madres juntas, ni siquiera el amor de la Santísima Virgen, mire lo que estoy diciendo, yo para hablar. Algo de la Virgen María. Todo el amor de María, de todos los santos, de todos los ángeles juntos, no hace ni una mínima sombra de lo que es el amor sustancial, porque siempre es amor participado, y ni siquiera el amor de Cristo como hombre, como hombre. Bueno, ¿cómo es la característica del amor de Dios? Amor sin principio. Es eterno, esa es una característica solo de Dios. Que no nace ese amor siempre es. No empezó a amar. Dios no tiene amor. Es herético decir que Dios tiene amor. Dios es amor. Él no lo tiene participado. Todos nosotros podemos tener amor, pero Él no tiene el amor. Porque para tenerlo se necesita recibirlo. Él es el amor, es distinto. ¿Y cómo es el amor de Dios? Es sin principio y eterno, solo primero. Él ama en forma individual y particular a cada uno como único. Eso es otra característica. A cada ángel y a cada hombre. El Padre ama al Hijo como único también. El Hijo ama al Padre como único. El Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo. Es la comunión de amor ahí. Pero el Espíritu Santo ama al Padre como único también y al Hijo. Así que no lo ama en conjunto. El amor siempre es personal, sin intermitencias, otra característica, no para de amar, no frena. Nosotros tenemos que frenar, no es imposible que el ser humano no tenga un segundo en el cual, claro, nosotros tenemos que distinguir entre el amor actual y el amor virtual. Yo me despierto con ganas de amar. Tengo virtualmente el amor ahí porque estoy como buscando cómo puedo hacer acto de amor. Ya está el amor virtual, digamos, ¿no? Pero vivir en acto, no podemos permanentemente vivir en acto de amor actual. Cambio Dios sí, porque es acto puro. Sin reservas. Otra característica. Y última, sin interés. Él no busca nada, lo tiene todo. Vamos a leer Lucas 15, San Lucas capítulo 15. Y vamos a comentar un poquito. Ya lo hemos leído tantas veces, lo hemos comentado, lo hemos meditado, hablado, predicado, pero les digo que las cosas de Dios, por más que uno las lea, eso se llama. Eso se puede hacer gracias al don del entendimiento que el Espíritu Santo nos da, que hace que podamos profundizar cada vez más las escrituras. Un hombre tenía dos hijos y dijo al más joven de ellos, el más joven de ellos al padre, padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Le dividió la hacienda. Y pasados pocos días, el más joven, reuniéndolo todo, partió a una tierra lejana y allí disipó toda su hacienda viviendo disolutamente.
después de haberlo gastado todo, sobrevino una fuerte hambre en aquella tierra y comenzó a sentir necesidad. Fue y se puso a servir a un ciudadano de aquella tierra que le mandó a sus campos a apacentar puercos. Deseaba llenar su estómago de algarrobas que comían los puercos y no le era dado. Volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia y yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Y levantándose se vino a su padre. Cuando aún estaba lejos, el padre le vio y compadecido corrió a él y se arrojó a su cuello y le cubrió de besos. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Pronto, traed la túnica más rica y vestidla, poned un anillo en su mano y unas sandalias en sus pies, y traed un becerro bien cebado y matadle, y comamos y alegrémonos, porque este mi hijo que había muerto ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. Y se pusieron a celebrar la fiesta. El hijo mayor se hallaba en el campo, y cuando de vuelta se acercaba a la casa, oyó la música y los coros, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha mandado matar un becerro cebado, porque le ha recobrado sano. Él se enojó y no quería entrar. Pero su padre salió y le llamó. Él respondió y dijo a su padre: Hace tantos años que te sirvo sin jamás haber traspasado tus mandamientos y nunca me diste un cabrito para hacer fiesta con mis amigos. Y al venir este hijo tuyo, que ha consumido su fortuna con meretrices, le mata su becerro cebado. Él le dijo: Hijo, tú estás siempre conmigo y todos mis bienes son tuyos. Mas era preciso hacer fiesta y alegrarse porque este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. Palabra del Señor. Bien, vamos a ir analizando un poquito vamos a ver un poquito el mecanismo del pecado y el mecanismo de la conversión. Esto es muy interesante. O la psicología del pecado y la psicología de la conversión. Un hombre tenía dos hijos. El hijo le pide al padre que le dé la parte que le corresponde. Esto no es pecado, porque le correspondía, o sea, le pidió la parte. Y le dividió la hacienda. ¿Dónde podría estar el pecado? Observemos y analicemos, hagamos discernimiento. Pedirle al padre que le dé su parte no era pecado, era justo. Hay que ver las intenciones por las cuales le pide la herencia al padre. Ahí viene un problema serio, ¿ven? Solo Dios ve la intención. Nosotros la podemos conocer porque ya sabemos el relato. Pero a veces se hacen cosas que nadie las ve y parecen tan hermosas. Qué bien, sí, ya se independizó el hijo, ¿no? Qué lindo. Felicitan al padre. El hijo le pidió la hacienda y sí, ya merece, grandecito, ¿no? Es un buen chico. Hay que ver con qué intenciones. ¿Y qué intenciones tenía él? Yo no quiero juzgar las intenciones, menos mal que es una parábola y no es un hecho histórico real, sino que es un invento de Cristo para mostrar cuánto nos ama Jesús, cuánto nos ama el Padre. Y él inventa la parábola, pero nos podemos conjeturar que él ya tenía en su corazón esto por lo siguiente. Pasados pocos días, si hubieran pasado muchos, estaba desesperado, no había la hora de irse. El más joven, reuniendo todo, partió a una tierra lejana. Fíjense, no pasó, pasó pocos días, entonces sí, evidentemente que tenía ya esa intención. Su corazón estaba lleno de pasiones desordenadas, no controladas. Ardía en pasiones desordenadas. Pobre, oscuridad en la mente, seguramente nada de oración. No se nombra que había una mamá. Si hubiera tenido una madre, tal vez no se hubiera ido. Y si Judas hubiera acudido a la madre de Cristo, tampoco se hubiera ahorcado.
importante la madre, ¿verdad? En el hogar, en la casa, en la vida espiritual. Entonces, partió una tierra lejana. ¿Por qué lejano? Porque le da vergüenza. ¿Quién quiere pecar delante de todos? ¿Qué hace el que peca? Se esconde. Oculta todo. Lo guarda solo para sí, como si Dios no lo viera. Y se quiere ir lejos a cometer un pecado. Después vuelve. Se sacude y vuelve. Vuelve con un poco de perfume, lavadito. No pasó nada. Pero es la psicología del pecado. Yo me escondo. Cuando la superiora no está, me escondo y saco una fruta y le saco el postre del refrigerador y como un poco. Pero lo hago cuando nadie me ve. ¿Por qué no lo hago cuando todo me ve y digo, a ver todos, la comunidad completa, voy a comerme un postrecito escondido? Fíjense, es así el mecanismo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando vienen pensamientos de hacer cosas ocultas, de andar solo, todas esas cositas hay que tener cuidado porque ya anda merodeando el mal espíritu en esas cosas, la falta de transparencia, de simplicidad, de honestidad. Allí disipó toda su hacienda, viviendo disolutamente. Pierde todo, el pecador lo pierde todo. Todo, 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 todo. Lo derrocha todo sin control. Pierde el control, pierde la cabeza, pierde todo. Y mientras está pecando, probablemente no le vengan remordimientos. Porque ni quiere pensar. Porque todavía tiene como para. Pero cuando terminó, que no tiene para seguir ahí, viene el remordimiento. Entonces, pareciera que hay un principio que vale, que dice: lo peor que le puede pasar a un pecador es que todo le vaya bien en la vida, porque nunca se va a arrepentir. Lo peor que le puede pasar a un pecador es que todo le vaya bien. Y yo conozco gente, malos católicos, evidentemente, que dicen, padre, mire, yo no sé, ¿no? Yo soy católico, voy a misa siempre, comulgo, soy re bueno, yo practico, soy muy católico, súper católico, pero no me van bien las cosas. En cambio, hay personas que no son católicas y las cosas le van bien. ¿Por qué? A ver, ¿por qué le van bien? Y tienen dinero, mujeres, alcohol, hacen la vida que quieren. ¿Y a usted le parece que eso le va bien? Y lleguen allí. ¿Usted está deseando eso? ¿Están deseando eso? ¿Están deseando eso? ¿Están codiciando la maldad de estas personas? Y le están llamando bien al mal y llaman mal al bien. Porque que él sea pobre y no tenga todo eso, le está llamando un mal. Y está codiciando el mal ajeno. A ver, escúchamelo. Eso me ha pasado varias veces. Vale, ¿cómo puede ser que le vaya bien a las personas que no creen en Dios, que son mundanos? ¿Cómo le va bien? A ver, ¿por qué le va bien? Anda con mujeres y esto y aquello. No se dan cuenta de lo que están diciendo. Están cegados. No se dan cuenta de lo que están diciendo. Eso es lo que tienen ellos en el corazón. No son buenos católicos, es mentira. Pobres personas, porque son mendigos del mal, mendigos del mal. Que es peor que ser malo. Después de haberlo gastado todo, sobrevino una fuerte hambre en aquella tierra, menos mal, le fue mal. Bendito sea Dios que te va mal, hijo mío. Se me murió un familiar querido, yo ya no creo más en Dios. A ver, ¿cómo llevabas tu vida? Otra falsedad también, porque a veces, a ver, se te murió tu abuela y dices que ya no vas más a misa porque rezaste que no se muriera y se murió, ¿ok? Eso me está diciendo, sí, padre, yo pedí que no. ¿Qué edad tenía tu abuela? 93. ¿Cuántos años le hubieras dado tú a tu abuela? A ver, tú que eres bueno y Dios no, porque tú ves que Dios es malo. A ver, tú que eres bueno, ¿cuántos años más le hubieras dado a tu abuela? No sé, 10 años más. ¡Qué mezquino! ¿Nada más que 10? Dios le dio 93. Bueno, 50. ¿Nada más que 50 años? Dios le dio 93. Pero además ahora te ha dado la eternidad. Y tú le estás dando, ¿cuántos? 10 años más, 20. ¿Se dan cuenta cómo el demonio oscurece la mente y no deja pensar?
Fue y se puso a servir a un ciudadano de aquella tierra. Miren lo que va a hacer. Se pone a servir ahora. La esclavitud del pecado, que le mandó a sus campos apacentar puercos. Esto lo dice Jesús con muy buena intención. Sabía que el puerco es el animal más despreciable entre los judíos, que tiene forma curva, ¿no es cierto? Tiene esta formita así. Entonces no puede levantar la cabeza para ver el cielo. ¿Qué hace el cerdo permanentemente? Tiene el hocico metido en el barro. Y cree que, bueno, la realidad de él se termina ahí. Se termina ahí abajo. Ese es el mundo. Lo único que vive el cerdo. No, no tiene otra cosa para mí. Apenas levanto un poquito los ojos ahí derecho, pero ya nada más. Fíjense cómo Dios ha hecho animalitos para que entendamos un poco las figuras. Y justamente era el animal impuro que significaba el pecado entre los judíos. ¿Qué sabrá el puerco de Abioli si nunca miró para arriba? Hay un dicho en la Argentina, ¿verdad? No puede. En cambio, el hombre fue hecho erguido, de pie, derecho. Él puede levantar la cabeza. Fíjense eso. Los animalitos son están en cuatro patas. Ahora, ¿qué va a hacer este? A servir a los puercos. ¡Wow! A servir al puerco. Sí, a servir al puerco, pero peor todavía. Miren lo que hace el pecado. Deseaba llenar su estómago, no con el puerco, que hubiera sido un buen manjar. Deseaba llenar su estómago de las algarrobas que comían los puercos y no le era dado. Tenía hambre. Yo creo que simbólicamente significa también que quería seguir viviendo la inmundicia que ya estaba viviendo y nadie se lo daba porque no tenía un peso. Quería alimentarse de lo que los puercos, animal inmundo, despreciable, comían. Y él estuvo comiendo lo que comían los puercos. Y ahora quiere seguir comiendo, pero nadie se lo da. Pero además tiene hambre física porque perdió todo. Pero siempre está relacionado con lo espiritual, porque Cristo está inventando una parábola para que entendamos la miseria del espíritu. Y entonces dice, volviendo en sí, bueno, esto es lo primero, acá empezó la gracia de Dios. Recapacitó, comenzó a reflexionar, a hacer un retiro en medio de los puercos. Empezó a reflexionar, estaba solo, los puercos no le hablan. Estaba en una especie de retiro, estaba en ayuna, buenísimo, ayuno, retiro, y volvió en sí. Qué bueno es Dios ahora, ¿no? Y sí, lo que te ha pasado fue un don de Dios, aunque no lo puedas creer. Estás así por don de Dios. Fíjense cómo a veces Dios permite cosas y uno dice, ¿por qué hace esto? Y pues, no tenemos idea, pero siempre está la infinita bondad de Dios detrás. Este podría haber hecho, ¿por qué Dios me castigó así? Ay, mijito, ¿cómo? No es un castigo, te está dando la posibilidad de retornar a la casa de tu padre. Volviendo en sí, punto de partida, dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia? Yo aquí me muero de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, está reflexionando, se está arrepintiendo, está viendo cómo hablarle a su padre. Está preparando una oración. Ya Dios le escuchó, ¿eh? Cuando uno prepara una oración, ya te escuchó antes, no necesitas hacer un discurso. Pero es interesante porque dice que le va a decir tres cosas. ¿Qué le va a decir? Le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No es solamente que se peca, se ofende a una persona, siempre contra el cielo. Todo pecado toca a Dios. Segundo, ¿qué más le vas a decir? Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Muy bueno, ¿eh? ¿Has perdido la dignidad? Claro, muy bien. ¿Qué más le vas a decir? Trátame como a uno de tus jornaleros. Tres cosas. Se lleva escrito un papelito para no olvidarse. Tres propósitos. Y levantándose, ahí viene
no solamente el deseo de la conversión, sino la ejecución. Porque uno puede morirse con deseos nada más. Ahí ejecuta, levantándose. Se vino a su padre. Cuando aún estaba lejos, el padre le vio y compadecido corrió a él y se arrojó a su cuello y le cubrió de besos. ¿Qué quiere decir? Que ya estaba perdonado en su corazón. Ya empezó la gracia. Es como que está yendo al confesonario, pero ya hizo su contrición, su acto de contrición. Solo falta que el padre le abrace, le absuelva. Lo absolvió con un abrazo y con besos. Sacó el papelito y dijo, lo desenvolvió. Uno, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Segundo punto, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Tercer punto, pero el padre dijo a sus criados, pronto, me falta un punto. No importa. No lo dejó terminar, faltaba un punto, trátame como uno de tus hijos. Hizo el propósito de tres, alcanzó a decir dos y le cortó el padre. No me expliques nada, ya está. ¿Qué me vas a explicar? Ya te tengo. Pronto, traed la túnica más rica y vestídsela. ¿Qué significa la túnica? La gracia de Dios. Revestidos de Cristo, la gracia. Poned un anillo en su mano, símbolo de la alianza que se establece de nuevo entre Dios y ese hombre, alianza de amor. Y unas sandalias en sus pies, la dignidad que recobra. Acuérdense, Moisés, estás pisando tierra santa, quítate las sandalias, no eres digno de pisar tierra, saca, va descalzo, no es digno, hay que ir descalzo. Que le pongan las sandalias significa la dignidad que tiene, no por él, sino por la sangre de Cristo tenemos la dignidad, ¿no? Por la gracia de Cristo. Traed un becerro bien cebado, matadle y comamos y alegrémonos. Signo de la comunión eucarística y eterna. Porque este mi hijo, que había muerto, ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. No le preguntó qué estuviste haciendo, no importa, pero lo que estás arrepentido, basta, no pienses más para atrás. Y se pusieron a celebrar la fiesta. Una gran fiesta y en el cielo por un pecador que se convierte, más que por 99 que no necesitan de conversión. Recuerden ustedes cuánto debe ser la alegría de cada vez que un consagrado pide perdón, se sacude el cielo de alegría, de gozo, porque es maravilloso que un consagrado pida perdón, porque el pecado más grande que está viviendo la iglesia es que los consagrados no piden perdón. Yo creo que es el pecado más grande, grave de la iglesia, cuando no se pide perdón. Hay mucha soberbia a veces, entonces, y es muy fácil que uno pueda caer en la soberbia. Es muy hermoso pedir perdón, es muy hermoso ser mendigo de Dios, somos mendigos de Dios. Estamos siempre pidiendo limosna y eso tiene que ser nuestro gozo y la alegría. Yo soy un mendigo. Y tengo que estar contento de depender de Dios. Dependo de Dios, dependo de Dios. Beso el piso, dependo, soy nada, soy nada. Estoy feliz de no ser nada. Así que cuando uno le diga a alguno de ustedes, eres nada, no se enojen, pónganse contentos. Y se pusieron a celebrar la fiesta. Acá viene un problema ahora. El hijo mayor representa el pueblo judío. Que se, no quiere recibir a los gentiles que vienen de afuera, de lejos, son pecadores, son impuros, ¿no? Se enoja el pueblo de Dios. Es también un palito que le da Jesús aquí a los judíos, ¿no es cierto? Ustedes son los hermanos mayores, pero todos los gentiles son los hermanos menores. El hijo mayor se hallaba en el campo y cuando de vuelta se acercaba a la casa, oyó la música y los coros y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Venía con bronca. Él ya sabía que había, ya se lo suponía, por eso llamó a
A ver, si me voy a enojar, me voy a asegurar bien. Llama a ver qué pasó esto. Ajá. Ahora va a ver qué le pasa a mi padre. ¿Quiénes son estos? ¿Quién es mi hermano este? ¿Por qué le hacen esto? Y a mí nunca. Fíjese que el corazón de este hombre está movido por el mal espíritu. Hay desolación en el corazón y los pensamientos no son de Dios. Él le dijo: ha vuelto tu hermano y tu padre ha mandado matar un becerro cebado, porque le ha recobrado sano. Él se enojó. Él se enojó y no quería entrar. También me ha pasado muchas veces estando en parroquia, a veces viene gente de ahí de todo, ¿no? Padre, ¿cómo nombró catequista a tal persona? Es una pecadora. ¿Y usted qué es? ¿Y usted qué es? La Virgen María. ¿Me entiendo ya? ¿Qué estamos diciendo? Cristo comía con los pecadores porque comía con las personas. Los más miserables, el judío se creía no pecador. El fariseo y saduceo, no el judío en general. Ellos se creían no pecadores. Agarraban un chivo expiatorio y le ponían las manos y lo soltaban en el desierto y quedaban tranquilos. No somos pecadores. Sí eres un pecador. Él respondió y dijo a su padre: hace ya tantos años que te sirvo sin jamás haber traspasado tus mandatos. Es mentira. O sea, le está recriminando a su padre. ¡Wow! ¿Saben cómo está haciendo? Como el fariseo, la oración del fariseo del publicano. Yo nunca hago esto, yo siempre soy fiel, yo no soy como este otro hermano tuyo que está allá a la puerta, que es un pecador. O sea, fíjense que está haciendo lo mismo. Hace ya tantos años que te sirvo sin jamás haber traspasado tus mandatos. Nunca me diste un cabrito para hacer fiesta con mis amigos. Ah, me servías por interés. No tienes mérito alguno. No tienes mérito alguno. Y al venir este tu hijo, no dice mi hermano, dice este tu hijo, eso es un desprecio, que ha consumido su fortuna con meretrices, le matas un becerro cebado. Yo creo que tiene envidia. Envidiaba a su hermano. Y yo no sé hasta qué punto tenía él un corazón puro. Porque acá está enojadísimo, porque a pesar de que se la pasó bien, según el mundo, como dicen algunas personas, la pasó bien, no tiene ni siquiera el becerro que estaba codiciando no sé cuánto tiempo. O sea, le fue muy mal al hijo mayor. No quedó nada, porque estaba haciendo las cosas mal. Él le dijo: hijo, tú estás siempre conmigo. Eso te tiene que poner contento, que estás conmigo, nada más. No. Quiero el becerro cebado con mis amigos. ¿Y conmigo no? No, con mis amigos. ¿Y con tu hermano? No, mis amigos. ¡Wow! ¿Son tus amigos? No son tus amigos. Si tú no me amas a mí, que soy tu padre, y no amas a tu hermano, los otros no son tus amigos. O son malos amigos, o no les llames amigos. Los busca por interés. Si conmigo me tienes interés porque querías que te mate el becerro cebado, ¿cuánto más interés estás buscando en eso que dices amigos? ¿Qué buscas de ellos? ¿Alegrarte con ellos? ¿Y qué buscas? Porque el amor es buscar el bien de la persona amada, no buscar beneficios para sí mismo. Fíjense cuántas cosas se pueden sacar de aquí, ¿verdad? Mas era preciso hacer fiesta y alegrarse, porque este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. Lo pueden meditar despacito, quiero que preparen bien su confesión. Y acá tengo yo un texto que les ha hecho mucho bien a muchas personas. Él es el Beato Charles de Foucault. Jesús le dice a él esto, a él se lo dice, al Beato Charles de Foucault, que creo que lo canonizaron, ya me parece, ¿no? ¿No saben? Creo que está canonizado, yo lo tengo como Beato aquí. Le dice así Jesús y él lo escribe. Se lo dice a él, pero nos dice a todos nosotros. Porque si se lo dice a un ermitaño, tan asceta que estaba flaquito, ahí hay fotos de él, prácticamente no necesitaba radiografía, porque lo ponían ahí con el sol, bien flaquito, de verdad, pura penitencia, ayuno, un hombre muy entregado, lleno de amor a Dios y al prójimo, a los pobres. Bien. Entonces le dice esto.
Conozco tu miseria y tus luchas. A él le dice que conoce sus miserias, imagínense de nosotros. Por eso todos somos miserables. Si no fuéramos miserables, Dios no podría tener misericordia. Muy simple. Misericordia es el corazón que se inclina a la miseria del hombre. Si yo no lo tengo, no puede ser. El hombre necesita tener miseria, reconocerla y pedir a la misericordia que venga hacia uno para levantarlo. Tres puntos necesita. Porque Judas reconoció su miseria, tenía miseria, la reconoció, pero no confió. El mal ladrón ni reconoció la miseria, ni pidió misericordia, teniéndola, teniendo miseria. En cambio, el buen ladrón y Pedro tenían miseria, reconocieron la miseria y confiaron en la misericordia. Son actitudes distintas, ¿no? Conozco tu miseria, tus luchas y las tribulaciones de tu alma, la debilidad y las dolencias de tu cuerpo. Conozco tu cobardía y tus pecados y tus flaquezas. A pesar de todo esto, te digo, dame tu corazón y ámame tal como eres. Porque te quiero a ti, no quiero otro que tú. Y tú eres eso, con miserias, eso eres tú. Si tú no las ves, no las quieres ver y no las reconoces, ya no eres tú. ¿Cómo puedes tú amarme? Yo quiero que me ame. El miserable ese quiero que me ame. Reconoce tus miserias. Si no, no puedes ser tú auténticamente tú. Es otro, está fingiendo. Yo quiero a ese que tiene miserias, límites y pecados. Ese quiero yo. No el que tú estás pensando ahora que no eres tú. Por eso es muy importante la rectitud del corazón y el reconocer realmente lo que uno es. Si no, no es uno. Entonces, eso es lo que está diciendo acá. Dame tu corazón. Y ámame tal como eres. Si para darme tu corazón esperas a ser un ángel, nunca llegarás a amarme, porque nunca serás un ángel. Lo lamento. Cuando decimos este niño es un angelito, es una manera de decir. Estamos diciendo que es puro, al modo analógico de un ángel, no son ángeles. La gente cree también que un niño que muere se transforma en un angelito. También eso lo he entendido. Me lo han dicho, ¿cómo se va a transformar en un ángel? No, es un ángel en el sentido de que murió inocentemente, no es que se transforma en un ángel. Hay gente que cree que los ángeles son niños que murieron de chiquito y sí. Acá me lo dijeron en México, me lo han dicho más de una persona. Ah, entonces no son, no, los ángeles son otra cosa, qué bárbaro, qué ignorancia que hay. Si para darme un corazón esperas a ser un ángel, nunca llegarás a amarme. Aun cuando caigas de nuevo muchas veces en esas faltas, muchas veces, muchas, 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 en esas faltas que quisieras no cometer jamás y seas un cobarde para practicar la virtud, no te consiento que me dejes de amar. Eso no. Se lo dice a San Charles de Foucault. Ámame tal como eres. Ámame en todo momento. Incluso cuando estás tentado y estás cayendo, ámame siempre. Y llora tus pecados. No, no dejes de amarme. Te va a confundir más. Porque mientras estás comiendo un pastel a escondida, cualquiera que sea la situación en que te encuentres, de fervor o sequedad, de fidelidad o de traición, no consiento que me dejes de amar. Ámame tal como eres. Quiero el amor de tu corazón indigente. Si esperas ser perfecto para amarme, nunca me llegarás a amar porque la perfección acá es imposible. Hay que tender a ella sabiendo que nunca lo seré. Eso es humildad. Ser perfecto como vuestro padre significa tender a la perfección del padre, no detenerte en ningún momento, porque jamás llegarás a la perfección del padre. Por tanto, nunca te tienes que detener, aunque falte un segundo para morir. Eso quiere decir ser perfecto como vuestro padre, pero nunca somos perfectos.
Si estamos esperando no tener nada, ver que no tengamos nada, de nada, de nada. Ahora te amo. No, no quiero ese amor. Ese no eres tú. Ay, me preparé 40 años y ya 40 años que no tengo pecados, ni veniales, ni imperfecciones tengo, Señor. No eres tú. Porque no se halló justificado el publicano. No eres tú. Sí que tienes. Mira bien. No, no veo nada. Mira bien. Estás con ceguera. El que tiene ceguera no tiene luz. Si no tiene luz, no estoy yo. Yo soy la luz del mundo. Déjame amarte. Quiero tu corazón. En mis planes está el moldearte. ¿Saben quién se va al infierno? El que baja los brazos. El que dice ya no. Ya no puedo. Ese perdió. No el que tiene muchos pecados, ni el que tiene pocos. No. El que baja los brazos. Podés tener mucho. No digo que hay que pecar mucho, ¿eh? Estoy diciendo que uno puede tener mucho. Y no es un obstáculo todavía, porque no has muerto todavía. Entonces, ¿quién es el que sí se va a ir al infierno? El que baja los brazos, como Judas. El que baja los brazos. El que dice, ya no. Ya no puedo. Ya no. Me voy. Me salgo. Me voy. Me voy. ¿A dónde vas a ir? Abajo a la tierra, ¿a dónde te metes? No, ya no, ya no qué. Abandono a mi marido, a mis hijos porque ya no puedo. ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde vas a ir? Eres eso tú. Te falta humildad, eso es lo que te falta. Eres un terrible soberbio. Quieres verte hermoso. Te miras al espejo y no te aceptas. Quieres verte hermoso por dentro, quieres verte bello. ¿Quieres Luzbel? ¿Quieres verte como Luzbel? Te va a ir mal. Luzbel se miró demasiado. Lucifer se miró demasiado. Ese fue su pecado. Se miró. Déjame amarte, quiero tu corazón. En mis planes está moldearte. Pero mientras eso llega, te amo tal como eres. Claro que quiere que sigas saliendo adelante. Claro que quiere que detestes, aborrezcas y quieras morir antes que un pecado venial. Esa es la disposición que necesita de ti en tu corazón. Eso no hay que renunciar nunca. Es decir, que me maten, yo no voy a hacer un pecado venial, que me maten. Eso tiene que estar. Y ya eres santo. Si tienes la gracia. Quiero que tú hagas lo mismo. Deseo ver tu corazón que se levanta desde lo profundo de tu miseria. Amo en ti incluso tu debilidad. Así como un papá ama a su hijito pequeño, incluida su debilidad, porque no puede ni levantar una silla. ¿Qué puede levantar el sol? ¿Quieres levantar el sol que yo sostengo? ¿Qué quieres hacer? Te amo a ti, incluso tu debilidad. Me gusta el amor de los pobres. Para que tengamos un amor de pobres, tenemos que reconocernos pobres. Si no, no. Quiero que desde la indigencia se levante incesantemente este grito. Te amo, Señor. Eso tenemos que decirle. Lo que me importa es el canto de tu corazón. ¿Para qué necesito yo tus ciencias y tus talentos? Yo sé más que tú. Tengo más talento. ¿Para qué los necesito? No te pido virtudes. Atención con lo que dice aquí, que sí lo corrige acá para clarificar. No te pido virtudes, y aun cuando yo te las diera, no pide que Él las da las virtudes, porque ni siquiera podemos ser virtuosos por sí mismos. Eso es lo que quiere decir aquí. Él las da la virtud, el hábito bueno que queremos tener, ¿no? No te pido virtudes, y aun cuando yo te las diera, eres tan débil que siempre se mezclaría en ellas el amor propio. O sea, yo te doy la virtud. Y eres tan débil que la ensucia siempre un poquito. Pero no te preocupes por eso. Preocúpate solo de llenar con tu amor el momento presente. El momento presente. Ama intensamente ahora y olvídate de todo. Ama a Dios en el presente. Hoy me tienes a la puerta de tu corazón como un mendigo. A mí que soy el Señor de señores. Cristo se vuelve mendigo de amor. Mira. Llamo a la puerta de tu corazón y espero.
apresúrate a abrirme. No alegues tu miseria. Basta ya, basta. Porque la miseria te permite que yo sea misericordioso contigo. No alegues tu miseria, basta de eso. Eso es soberbia. Di que eres un pecador y punto. Y alégrate de ser limitado y mezquino. Porque si no fueras limitado, serías Dios. Y yo te amo no como Dios, sino como criatura. Y tú ten cuidado. Porque si crees que no tienes ahora ninguna imperfección y vas a llegar a la perfección como te lo estás imaginando, estás queriendo ser un Dios. Hay que tener cuidado con eso. No alegues tu miseria. Si conocieras plenamente la dimensión de tu indigencia, morirías de dolor. Así que mejor ni te preocupes. Si yo te mostrara todo, te mueres. Una sola cosa podría herirme el corazón. Ver que dudas. Y que te falta confianza. Eso destruye a Cristo. ¿Quieren hacerlo llorar a Jesús? Que llore y llore como un niño. Es grandote, él es grande, pero como un niño pequeño. Siendo grande, llora como un pequeño niño, porque él es muy inocente. ¿Quieren que se ponga a llorar desconsoladamente? Entonces, hay una cosa que puedes hacer: dudar de él y no tener confianza. Eso es un llorar sin consuelo de Cristo. Porque Él vino para eso, el Verbo vino para eso. Quiero que pienses en mí todas las horas del día. Eso debemos hacer. Estar siempre con Él. Y de noche. No quiero que realices ni siquiera la acción más insignificante por un motivo que no sea el amor. Amor real, ¿eh? No amor ficticio, de sentimientos. Amor real es el que se pone a servir. El amor real es servicio, es muerte de sí mismo. No búsqueda de sensaciones y de placeres y de... No, es la muerte continua de las inclinaciones malsanas de mi corazón. Cuando te toque sufrir, yo te daré fuerzas. Tú me diste amor a mí. Yo te haré amar a ti más de lo que hayas podido soñar. Pero recuerda esto, ámame tal como eres. Yeah.